Muy buenas tardes y bienvenidos a esta rueda de prensa que la estamos haciendo en el epicentro del Jardín de la Costa del Sol. En este jardín que es Estepona, que es el casco histórico, este trabajo que hemos hecho durante una década para hacer de nuestro casco pues uno de los más bonitos de Andalucía y de España, como estáis viendo, como fácilmente se palpa, pues esa iniciativa pública que tuvimos hace un tiempo ha seguido después una serie de inversiones como esta. Y el Hotel El Pilar en el que estamos, y que desde ya doy las gracias al director que nos acompaña en esta rueda de prensa por la bienvenida, por la acogida y porque nos ha permitido desde aquí lanzar el mensaje que nos toca hoy. Estamos en el certamen de Estepona Crea, ya son varias ediciones desde 2015. Ininterrumpidamente lo hemos hecho. Es una apuesta decidida que el Ayuntamiento de Estepona hace por las artes, por la cultura, y cada año tiene una modalidad. En este caso, en este año, pues son partituras originales de bandas de música. Ese es el certamen, es lo que se premia en esta ocasión, un certamen que además tiene un premio importante, son 10.000 euros la cantidad que tiene. Doy las gracias al hotel por el esfuerzo que han hecho. La verdad que es una maravilla. El otro día tuvimos la oportunidad de recorrerlo entero. Estuvimos en su inauguración y, bueno, pues siempre que paso por la puerta no puedo dejar de pensar que es de todos nosotros. El hotel tiene su propiedad, pero es como si cada uno de los esteponeros lo sintiéramos como propio. Así que enhorabuena y muchísima suerte en esta andadura que os espera. Y tengo que dar las gracias también a este jurado, un jurado formado por tres profesionales, grandes profesionales, iba a decir también grandes artistas, pero es que lo son, porque la música es una de las grandes artes que el ser humano ha sido capaz de concebir, de engendrar, de producir. Y tenemos en el jurado pues a Óscar Navarro, que no está en este momento, pero que se incorporará más tarde, a nuestro amigo Ferré Ferrán, y bueno, pues al director de la Filarmónica de Málaga, José María Moreno, que nos acompaña también. Ahora les daré la palabra para que ellos mismos nos cuenten cómo ha ido la preselección, porque esta tarde se celebra la fase final con las tres obras elegidas. Una creo que es de Ibiza, otra de Valencia y otra, no sé, de Cádiz, creo que es, ¿no? El compositor, el autor de las mismas. Y bueno, vamos a ver esta tarde qué tal es. Las partituras se van a estrenar por la banda de Estepona a cargo de José Antonio López Camacho, que nos acompaña también en este momento. Pues buenas tardes, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, señor alcalde. Enhorabuena también por la inauguración de este maravilloso hotel que deslumbra, al igual que el resto de la ciudad. Yo comentaba hace un instante al alcalde, para mí fue una enorme sorpresa hace medio año cuando descubrí por primera vez Estepona, precisamente en otro concurso. Y es otro motivo de felicitación para la ciudad y para quien la gobierna, porque estuvimos aquí en el concurso de jóvenes intérpretes en la segunda edición, que recientemente, la semana pasada, nuevamente fue la tercera edición, con un nivel organizativo y un nivel artístico extraordinarios. Y le decía que fue para mí deslumbrante descubrir la ciudad, efectivamente. Es, sin lugar a dudas, una de las más hermosas de Andalucía y de España. Y en ese sentido, pues darles la enhorabuena porque realmente es estupenda. Y darle enhorabuena también a la iniciativa, porque artísticamente es extraordinaria y para el mundo de la composición creo que ha sido un auténtico referente a nivel nacional. Y prueba de ello ha sido el enorme nivel de las obras que se han presentado, la enorme dificultad a la que hemos estado sometidos los miembros del jurado, porque ha habido muchas y muy buenas obras, realmente extraordinarias. Para nosotros va a ser una tarea compleja la de esta noche, la de determinar cuál es la vencedora. Y estoy seguro que la interpretación de la banda, de la que no os he escuchado nunca, pero me han hablado muy bien, y también de su director, estoy seguro que van a hacer un trabajo estupendo, porque tienen la compleja labor de interpretar musicalmente las tres obras finalistas. Vamos a poder escuchar aquello que sobre el papel sonaba muy bien, ¿verdad? Pero ahora vamos a poderlo escuchar cómo suena con vuestra banda, y lo cual va a ser realmente un grandísimo placer. Y nada más, dar las gracias por la invitación, es un grandísimo placer estar aquí
y compartir con todos pues eso, el desarrollo del certamen y desear que gane el mejor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Igualmente agradecido de ser el presidente de un concurso de composición. Un concurso que esta tarde va a marcar un hito en la historia. Antes de hablar de esto, quiero dar las gracias al hotel, que es maravilloso. Desde el primer momento, igual que ha dicho mi compañero, entramos en la ciudad, nos quedamos sorprendidos de tanta flor, tanto color. Y eso realmente, para mí, era música, era una inspiración ya musical como compositor, porque entraba en la primera rotonda y con mi mujer lo comentábamos, esto es una maravilla, esto es un paraíso, ¿no? Y yo decía, ¿cuánta música hay aquí, visualmente? Y bueno, llegará el momento que haré mi aportación musical para Estepona Seguro. Agradecer al alcalde pues, toda esta iniciativa, al ayuntamiento por apostar por algo que no va a morir nunca. La música recorre fronteras, la música va a todo el mundo. La música que hoy sonará, se estrenarán tres composiciones que todas ellas llevan el nombre y la marca de Estepona. Eso sonará en Japón y en Corea y en China y en Francia y en Noruega. Y digo esto porque mi música suena por allí. Y igual que suena mi música, sonará esta. ¿Por qué? Porque después de una labor difícil que hemos tenido el jurado, sobre un papel que no suena y nosotros hemos tenido que imaginarnos aquello, era muy difícil saber cuál sería la mejor. Y lo que ha sido sorprendente es que sin hablar, yo ahora he conocido personalmente al maestro también, solamente por un grupo de WhatsApp que hicimos los tres para un poquito coordinarnos en cómo evaluar las obras, cómo estudiarlas, con esas palabras solo, sin ninguna presión de ningún tipo ni comentario entre los tres, ha sido una deliberación más que justa, porque yo dije desde el primer momento, ponemos nuestra puntuación, la que sin ninguna presión de estéticas ni de compromiso, sino lo que vosotros penséis que es lo mejor. Y así hicimos los tres miembros del tribunal, del jurado, y lo sorprendente es que coincidimos los tres, que nos dimos cuenta ese día que se abrió eso, pues yo no lo sabía hasta ese día, que fue una cosa online, puesto que no nos podíamos juntar, ¿no?, por lo de la pandemia. Y yo me quedé sorprendido, ¿no? Y bueno, y ahora pues de igual manera las instrucciones que hemos dado para esta tarde es que sin ninguna presión de ningún tipo, cada uno libremente que exprese qué composición le gusta más. Y además hemos decidido de hacerlo desde la impresión sonora, emocional, aquella que me motiva más, aquella que me emociona más. Ya hemos hecho el trabajo técnico de una partitura, que es saber cómo se ha compuesto el contrapunto, la armonía, la orquestación, todos esos detalles técnicos que son necesarios para que suene lo que va a sonar esta tarde. Y esta tarde nos vamos a dejar llevar por la emoción, que es la que se llevará al público. La técnica ya está. Y decidiremos libremente cada uno y en el momento coincidamos dos con una, pues esa será la vencedora. Yo quiero agradecer muy atentamente pues, que se haga esta iniciativa de la composición, del concurso de composición para banda. Esto no tiene que pararse. Si no es del ayuntamiento, puesto que Estepona Crea pues, tiene todas las artes cogidas, pues bueno, ahora tenemos un fantástico hotel que puede hacer un segundo concurso de composición, o cualquier otra empresa o marca o lo que sea, ¿no? Si no es a tanto nivel de 10.000 euros, que es un premio muy considerable, creo que el más pagado de toda España, ¿eh? Porque los concursos de composición suelen ser 5.000 euros, 6.000 como mucho, pero más de 6.000, no, 10.000, eso es una cosa que se ha ido, ¿no?, se ha desbaratado. Y digo esto porque la marca Estepona, con la música, indirectamente la publicidad, sin darnos cuenta, viaja por todo el mundo. Y eso es muy bueno para Estepona. Entonces animo a los empresarios, empresas o quien sea, ¿no?, para que siempre motivado e inspirado por Estepona continúen los concursos de composición o los encargos a compositores que versen sobre Estepona. De verdad que muchas gracias. Esta tarde vamos a disfrutar todos porque las tres obras seleccionadas para mi gusto son extraordinarias, pero bonitas, bonitas de verdad.
Muchas gracias a todos, el público le va a encantar. Muchas gracias, señor alcalde, director del hotel, compañero, todos, muchas gracias y nos aplazamos para luego a la tarde. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Hoy el protagonista es la música, la cultura y Estepona Crea. Nosotros simplemente decir que tanto la familia Heller como el Grupo Maravilla siempre va a apoyar estas iniciativas y estaremos apoyando todo lo que sea para beneficiar al pueblo y un evento tan importante como este, con estas ilustres personalidades que nos acompañan. Así que muchas gracias y nuestro hotel siempre estará disponible para todos estos actos y apoyaremos todo lo que esté en nuestras manos. Muchas gracias. Yo me gustaría añadir solamente un detallito, porque no sé si es posiblemente no sean conscientes del tipo de composición o el tipo de composiciones y las bases que había para hacer la composición. Los compositores han tenido unos ciertos límites, unas ciertas indicaciones a la hora de escribir sus piezas. Y ahora comentaba con el señor alcalde que en realidad estas obras son de grandes dimensiones, por eso también la trascendencia, la importancia de este concurso de composición y por eso ha habido tantísimas obras presentadas, porque realmente ha llamado poderosamente la atención, evidentemente por el premio, porque el premio es muy suculento, pero es que además no es habitual que los compositores tengan la posibilidad de estrenar obras de tan grandes dimensiones. Precisamente nosotros hemos hecho con la Filarmónica de Málaga un pequeño concurso de compositores de Málaga, de una asociación de compositores de Málaga, para estrenar la próxima temporada obritas cortas, oberturas cortas de 5 minutos, o sea, los límites eran muy concretos, 5, 6, 7 minutos, no más. Las obras de aquí son obras de gran envergadura, son obras de 20 minutos, ¿verdad? Estamos rondando los 20 minutos. Para un compositor escribir obras de 20 minutos, señores, eso es mucho trabajo, porque además es para gran obras, son obras sinfónicas grandes, de grandes dimensiones, eso quiere decir que tienen grandes orquestaciones, eso quiere decir que tiene muchos instrumentos, tienen que tocar muchos instrumentos. Eso a nivel compositivo es mucho más complejo que escribir obras para conjuntos de cámara, por ejemplo, para obras pianísticas, obras para un cuarteto de cuerdas. Entonces, tanto por la extensión, la duración de las obras, como por la orquestación, el número de instrumentos que tienen que tocar para la que está escrita cada una de estas obras, realmente estamos ante un concurso de grandes proporciones, ¿no? Y ante obras grandes, potentes. Fueron muchas las que se presentaron, 30 exactamente, eso es muchísimo, porque además el plazo de presentación tampoco era tan extenso, es decir, los compositores tuvieron que trabajar mucho para poder presentar las obras y también decir que, si bien es cierto, fue unánime que decidimos estas tres obras, fueron las que unánimemente decidimos los tres, aunque fue independiente la valoración que tuvimos cada uno de nosotros. Hay muchas otras obras también extraordinarias dentro de las 30, pero muchas. A mí me sorprendió enormemente el nivel compositivo que derrochan nuestros compositores y compositoras en España. También destacar esto, que también había maravillosas compositoras que siempre en el sector de la música, en el ámbito de la música, tanto en el mundo de la composición como en el mundo de la dirección, siempre ha habido, pues eso, grandes dificultades de la mujer para acceder, ¿no? Pero esto nunca lo hemos sabido. No. O sea, nosotros no hemos sabido los autores. Ha sido anónimo hasta ese momento. Efectivamente. Nosotros solamente veíamos la partitura y podía estar detrás compositora o compositor. Eso es. Y en ese sentido, pues nada, destacar sobre todo, ¿no?, la importancia del concurso por las dimensiones y por lo que implica este concurso para el mundo de la composición y de la interpretación en España. Muchas gracias.